Saludos a todos, en este capítulo vamos a recrear el efecto de estela de partículas sin utilizar plugins externos. Vamos a usar solamente las herramientas que nos ofrece After Effects por defecto. En primer lugar generamos una composición, composición nueva composición. Yo voy a dejar los valores que solemos usar, vosotros colocar los que necesitéis. Pulsamos en aceptar. Lo primero que vamos a hacer es generar una capa nuevo sólido para el fondo. Como veis con las mismas dimensiones que la composición y de color negro, pulsamos en aceptar, vamos a introducir el efecto pendiente, arrastramos sobre ese sólido negro, cambiamos el tipo de pendiente a pendiente radial y vamos a desplazar, como veis, ese manejador central y el externo, lo arrastramos un poco también hacia afuera, cambiamos el color de inicio, en este caso voy a utilizar, por ejemplo, valores un poco más oscuros más o menos este tono para el centro y vamos a oscurecer un poco como veis para el exterior pulsamos en aceptar si queremos el punto de iluminación en otro extremo como veis solamente tenemos que manejar ese posicionador del color de inicio o del color final según lo que necesitemos vamos a Aclarar un poco de todas formas este color. Muy poquito para tener un poco más de brillo. Y voy a ajustar en este caso el valor de la pendiente. La voy a dejar finalmente en el centro. Introducimos una nueva capa. Capa nuevo sólido. De color negro también. Pulsamos en aceptar. Y para terminar, capa nuevo. Objeto null. El null nos va a permitir animar luego más cómodamente ese conjunto de partículas, esa estela. Vamos a introducir en ese sólido negro 2 el efecto CC Particle System2. Arrastramos y soltamos sobre él. Y vamos a ajustar los parámetros iniciales. Vamos a en el productor, como veis, a colocar un valor un poco más reducido, por ejemplo, 0,2 de radio X. Y 0,2 de radio y estos parámetros también los podéis ajustar posteriormente para obtener diferentes posibilidades. En físicas importante vamos a ajustar la animación a direccional y vamos a quitar en primer lugar esa velocidad. Vamos a quitar también la gravedad. En este caso vamos a reducirla a un valor un poco inferior, por ejemplo 0,3 porque si no no vamos a tener mucho desplazamiento. Dirección la colocamos en 0, el extra 0,2, 0,3, también están bien. Luego ajustaremos algunos parámetros, también es importante saber que podemos jugar con ellos. Los parámetros básicos son los que estamos aplicando, pero luego podemos realizar modificaciones para ver diferentes posibilidades, como vamos a ver en el ajuste de la animación y también, por ejemplo, en el tipo de partículas. Por defecto vamos a dejar las partículas en line. Vamos a reducir la opacidad máxima a un valor un poco más bajo. Como veis, 11, 15 está bien. Y los parámetros de color los vamos a dejar también tal cual. A continuación vamos a realizar, a aplicar la animación al elemento. Para ello lo que vamos a hacer es anclar la posición de ese sólido negro que contiene las partículas, concretamente de ese producer, sobre el nulo. Vamos a anclar esa capacidad, esa posición y de esa forma vamos a poder moverlo, como decía, ajustando y, e implementando una expresión. Para ello, como veis, abrimos ese Particle System 2. Vamos a seleccionar el nulo, pulsamos la tecla P, volvemos a seleccionar el sólido negro 2, ampliamos las opciones de productor, mantenemos pulsada la tecla Alt. Al mismo tiempo que pulsamos con el botón izquierdo en el relojito de la posición, en ese cronómetro de la posición, como veis nos aparecen las propiedades de expresión. Y vamos a pulsar en la espiral y arrastrar con el botón izquierdo del ratón sin soltarlo hasta que estemos en esa posición del nulo y ahí sí lo podemos soltar. Como veis ya tenemos anclado o anclada esa característica. Y en esta posición del nulo vamos a introducir una expresión para que... Se produzca la animación de forma mucho más suave. Mantenemos pulsada la tecla, al mismo tiempo pulsamos con el botón izquierdo del ratón en el relojito e introducimos la expresión wiggle, abrimos paréntesis 1, por ejemplo 500. Podemos modificar este valor, este segundo valor según la cantidad de desplazamiento que queramos, a valores más reducidos vamos a tener menos desplazamiento en la estela, a valores más amplios se desplazará un poco más, y en el primero, según la velocidad que queramos también para ese cambio de direccionalidad, ahí tenemos la aplicación, fijaros si reproducimos lo que vamos a poder observar, como veis ahí tenemos nuestra estela moviéndose de forma bastante curiosa, podemos duplicar el elemento y obtener obviamente varios componentes dentro de la misma composición, dentro de la misma secuencia. Vamos a darle algún detalle adicional y luego jugaremos un poco con los parámetros para ver también las opciones que tenemos disponibles. Yo concretamente le voy a aplicar, en este caso, antes de nada vamos a ajustar en ese sólido negro 2 la longevidad para que tenga una apariencia un poco más corta y como veis no llegue hasta el fondo continuamente con esa longevidad reducimos la longitud de la estela ahí está ahora es bastante más interesante como podéis ver y vamos a introducir también un efecto de resplandor que queda bastante bien en estos casos arrastramos directamente sobre ese sólido negro que contiene la estela. Ahí está. Podemos ajustar los valores y, como no, la intensidad del resplandor, si queremos que tenga más o menos intensidad. También, como ya sabéis, el umbral para ajustar hasta qué punto va a llegar, el radio para ampliar el radio, etcétera, etcétera. Las posibilidades son bastante amplias. También podemos introducir uno adicional que nos genere un punto quizá un poco más claro. En la parte frontal, pero eso ya lo dejo a vuestro gusto. Ahí tenemos ese resplandor también que podemos retocar también para conseguir diferentes efectos y para modificar la apariencia del resultado. Voy a ajustar un poco el color de la estela al final porque me parece demasiado rojo. Así que me voy a ir a ese particle. Voy a llevarlo un poco más al amarillo. En este caso, quizá un amarillo un poco más oscuro. Aunque también podemos, como veis, ajustarlo ligeramente. De forma un poco más anaranjada, no tan rojiza como antes. Ahí está y también podemos cambiar los atributos como se estaba comentando vamos a jugar un poco con ellos también podemos aplicar un motion blur con ese CC for motion blur generando una nueva composición ya lo hemos visto también lo veremos al final de nuevo como os decía en ese producer podemos ajustar el radio fijaros las diferencias que podemos lograr también ese radio en y como se puede observar en algunos casos puede quedar bien como veis, escalar un poco el radio. Vamos a dejarlo un poco más o menos como estaba. Como os decía, también podemos ajustar el tipo de animación. Como podéis ver, podemos modificar a diferentes parámetros para obtener también diferentes posibilidades. No se nota mucho porque, como ya sabéis, no tenemos demasiada... Velocidad, pero en principio también los podemos ajustar. Vamos a dejar esa dirección. También podemos ajustar la gravedad si queremos que el efecto sea, como veis, un poco más conservado en el mismo punto, que no caiga tan rápido hacia abajo, incluso aumentarla en el caso de que queramos que baje un poco más rápidamente. Y como no, las propiedades de la partícula en sí, que estas quizá son las más interesantes. Podemos ajustar el tipo de partícula, como veis podemos utilizar ese star. Ahí tenemos el resultado. Podemos separar las estrellas para que quede un poco mejor a través de ese ajuste del bitrate. Como podéis ver. Ahí está. También podemos modificar y obtener esferas sombreadas, esferas desenfocadas, que nos van a dar también apariencias bastante curiosas. No se puede observar. Ese faded sphere, que como veis, nos ofrece también un aspecto bastante interesante. Ajustando la composición a su tamaño original. Podemos ver que queda bastante bien también. Incluso en algunos casos mejor que esa línea. Y luego tenemos otras opciones diferentes. Como veis poligonal también esos cubos que hemos visto anteriormente que también nos ofrece un aspecto curioso y luego ajustes también de coloreado eso lo dejo en vuestra mano vamos a dejar ese faded sphere y vamos a ajustar un poco más o menos así está bien En el caso de que queramos combinar, en este caso, las partículas con un fondo, por ejemplo, podemos utilizar esa, ese modo de transparencia, como veis está en Composite, pero podemos colocar en Screen, añadir o mate negro. También podemos ajustar el tamaño de las partículas para obtener, como veis, una apariencia un poco más estilizada. Para algunos casos. Ahí está el resultado. Y una vez las tenemos, como comentaba al principio, es solamente cuestión de duplicar esa capa. Y como veis, modificando el valor del nulo, en ese duplicado también podemos realizar esas combinaciones que os estaba comentando. En este caso, como tenemos el mismo anclaje, deberíamos de generar un nulo adicional. Seleccionamos también el nulo. Y lo duplicamos. Vamos a llamar a este... Vamos a volver al proyecto, a esa composición. Y vamos a ver dónde está anclado. La expresión está bien. En el duplicado de ese sólido negro vamos a buscar sí Particle System, en efectos, el productor y vamos a ver esa expresión, como veis, nos informa de esta característica. Lo que necesitamos es renombrar el elemento para ajustar esa asignación. Botón derecho y en la parte inferior aparece cambiar nombre. Vamos a colocar nulo2. Ahí está. Y vamos a ajustar, como veis, este nulo 1 por nulo 2. De esa forma tenemos dos sistemas diferenciados. Ahí están ambos. Y para terminar vamos a colocar ese CC for Motion Blur que os estaba comentando. Composición, nueva composición. Pulsamos en aceptar. Arrastramos la composición 1 dentro de la composición 2. si for Motion Blur. En algunos casos no se va a notar demasiado la diferencia, en otros puede que quede un poco mejor. De todas formas, eso sí, va a hacer un poco más lento el proceso. Por eso, los que tengáis un sistema un poco más básico, os recomiendo que no apliquéis esta capacidad. En nuestro caso vamos a aumentar un poco ese Shutter Angle. Ahí está. Y vamos a realizar esa previsualización. Pulsamos en Previsualizar. Y vamos a dejar que trabaje un pelín. Y ahora volvemos y vemos el resultado. Y aquí tenéis el resultado, como vais a ver, bastante curioso, muy sencillito. Además, una vez estamos reproduciendo con esa duplicación que hemos realizado, que se había quedado, como habéis visto, en el mismo punto, en la misma posición, es fácil entender que también podemos incluir efectos adicionales dentro del mismo sistema de partículas dentro de la misma estela, por ejemplo introducir un componente adicional como estrellas que vayan cayendo con un poco más de amplitud, con un poco más de diámetro en ese productor, podríamos generar un duplicado y cambiar el diámetro del productor, también por ejemplo la gravedad si hacia algún detalle adicional y como veis también podemos generar varios elementos dentro de la misma composición y ahí lo tenéis esto es todo por hoy saludos a todos y hasta la próxima